La situación fundamentalmente, digamos, representa un gran contraste en relación a lo que estaba sucediendo el año pasado. O sea, después de un evento inesperado y tan contundente como fue la erupción del volcán, a lo largo de un año de trabajo hemos logrado, digamos, a través de un trabajo colectivo, poner nuevamente el lugar prácticamente tal como la gente lo conocía desde antes. O sea, y en el caso nuestro, bueno, la felicidad de poder contar nuevamente con un lugar tan tan lindo desde el punto de vista del paisaje y con toda la prestación de servicios como corresponde, ¿no? El impacto en la economía del lugar fue terrible, porque prácticamente estuvimos durante unos 7-8 meses con nulas posibilidades de ingresos económicos, debido a que aquí la gran fuente de divisas es el turismo. Hubo alguna asistencia por parte del Estado que fue, digamos, fundamentalmente apuntando a los empleados, a la gente que tenía empleados en relación de dependencia, que hubo una pequeña asistencia económica. Y ahora la temporada pinta como que va a ser una temporada prácticamente como la de todos los años. O sea, dependerá mayormente del factor climático, de los vaivenes de la economía, de toda una cantidad de factores que son, digamos, propias de nuestra actividad, pero que en este caso puntual de este invierno 2012, yo creo que va a representar fundamentalmente un gran cambio y una gran esperanza en relación a ponernos nuevamente en sintonía con lo que venimos haciendo en un proceso de desarrollo económico que lleva mucho tiempo, ¿no? Por suerte, yo creo que ya estamos en una situación normal. Básicamente estamos de vuelta de pie, con toda la esperanza, trabajando y, bueno, con la fuerte convicción de que estamos brindando un servicio maravilloso aquí para el turista en Villa La Angostura y esperando que la gente venga, ¿no?